tengan puestos los ojos sobre Guatemala. Mi nombre es Mirtala Elizabeth Linares Morales, como ya lo indiqué, hermana de Sergio Saúl Linares Morales. ¡Presente en la lucha! ¡Sergio Saúl Linares! ¡Presente en la lucha! Mi nombre es Aquiles Linares Morales y Sergio era mi hermano. Mi nombre es Aura Elena Farfán, hermana de Rubén Amílcar Farfán, quien el 15 de mayo de 1984, en horas de la tarde, fue capturado y posteriormente desaparecido. Muchos integrantes del GAM fueron víctimas de la represión. A los pocos meses que el GAM surge, Héctor Gómez Calito es secuestrado, torturado terriblemente, su cadáver aparece camino a Matitlán. A quien le toca recogerlo es a Rosario Godoy de Cuevas, que la tenemos aquí en un cuadro en este salón, sin imaginar que 6 días más tarde ella misma iba a correr la misma suerte que Héctor Gómez. Ella, el día Jueves Santo de 1985, fue capturada junto con su niño a 2 años de edad y con su hermano de 21. Los tres fueron torturados, incluso el niño de 2 años de edad, y los tres cadáveres aparecieron al día siguiente. En total, nosotros como GAM hemos enfrentado a lo largo de estos 28 años la desaparición forzada de 28 compañeros, el asesinato de 60 más. Hemos enfrentado 4 atentados dinamiteros con bombas, con dinamita y bombas, y un allanamiento. Mi nombre es Jesús Tecú Osorio, sobreviviente de la masacre ocurrido el 13 de marzo de 1982 en Río Negro. Con certeza sabemos de que el archivo de la policía tiene muchísima información con respecto a todos los que fueron capturados, asesinados, incluso las masacres. Este archivo descubierto de manera fortuita el 5 de julio del año 2005, se investigaban otras cosas por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos cuando se evidenció que detrás de en un edificio semiabandonado, a medio construir, en medio de miles y miles de chatarras de carros chocados en la zona 6 capitalina y tras puertas cerradas con candados, lo que se encontraba ahí eran millones de documentos pertenecientes al Archivo Histórico de la Policía Nacional. La policía registró su quehacer de una manera muy detallada, muy exhaustiva, es decir, la información administrativa de la gestión de la institución quedó escrita. Y la otra cosa es que en estas instalaciones donde nos encontramos ahora, se encuentra reunida, y nosotros creemos que la gran mayoría de documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional. El archivo fue encontrado en 2005, en julio de 2005, y en diciembre de ese mismo año hicimos una búsqueda a nivel nacional de archivos de la policía y recuperamos otros 32 archivos que igualmente fueron trasladados para acá. Entonces, en este edificio está realmente concentrada una cantidad que más o menos estimamos es de 80 millones de hojas de papel que constituyen
el archivo de la policía, el registro más antiguo encontrado, es un libro de 1882. The police documents that were found on that police base in downtown Guatemala City in 2005 are extraordinary as an archive because they represent really the entire document output of the National Police of Guatemala from the year that it was founded in the late 19th century all the way up to 1997 when the police was disbanded as part of the negotiations that led to the peace accords 1 year earlier. The Guatemala Police Archives is the largest intact police archives that has ever been found in Latin America, and frankly, one of the largest in the world to be made available for the purposes of settling what really did happen in a country. Because of that, it is incredibly important. It's important to the people of Guatemala as evidence of what happened in Guatemala, and it is important as an international example of what can be done when archives are properly managed and properly used to try to help people turn the page of history. Mi hermano fue detenido y desaparecido aquí, en la ciudad de Guatemala, no donde aparecieron sus restos, en Comalapa. En Comalapa, en un centro militar de Comalapa, Chimaltenango, que fueron las fuerzas militares de ese entonces los que desaparecían, torturaban y asesinaban a las personas que pensaban diferente o que creían que era una amenaza en ese momento para el Estado o para el gobierno de Guatemala. En la universidad, él tuvo alguna participación destacada como miembro del Consejo Superior Universitario, que fue electo por la Facultad de Ingeniería, donde él era catedrático. ¿En qué universidad? Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la Universidad Nacional de aquí de Guatemala. Seguir denunciando, seguir explicando a las generaciones futuras que esto no puede volver a ocurrir. Debemos convencerlos, explicarles, demostrarles que en nuestro país hubo genocidio, genocidio contra los indígenas, genocidio contra los católicos y genocidio contra los comunistas. Guatemala es uno de los países en América Latina que a lo largo de la historia ha enfrentado situaciones de mayor extrema pobreza, desigualdad y represión. Es un país complejo, desigual, donde una mayoría indígena ha estado usualmente oprimida por las clases dominantes ladinas, como se les llama allí. A mediados del siglo XX hubo algunos intentos de reforma a través de gobiernos democráticos, primero de Arévalo y luego de Árbenz. Este segundo gobierno de Árbenz, Jacobo Árbenz, terminó en virtud de un golpe de Estado orquestado por la CIA y algunos agentes locales. Eso puso final a la posibilidad de cambios democráticos y pacíficos
que aminoraran las desigualdades, que permitieran la distribución de la tierra, que dieran derechos reconocidos a las poblaciones indígenas, y abrió las puertas para una situación política mucho más polarizada. Por un lado, las fuerzas conservadoras que querían mantener el status quo en alianza generalmente con los Estados Unidos, y por otro lado, fuerzas digamos que proponían el cambio y que gradualmente se fueron radicalizando. Esto forma parte, obviamente, también del contexto de la Guerra Fría. Rubén Amílcar era estudiante de literatura en el último semestre en Humanidades. Trabajaba en la Universidad de San Carlos, como también era miembro activo del sindicato. Entonces, todos aquellos que levantaban la voz denunciando las injusticias que se daban tanto en el campo como acá en la ciudad, ya eran señalados como guerrilleros, comunistas, leninistas. Se estima que entre septiembre del 83 y junio del 84 aproximadamente, agentes de las fuerzas de seguridad pudieron haber capturado y desaparecido a unos 600 estudiantes y dirigentes populares aproximadamente. A la Policía Nacional le correspondía un papel esencialmente urbano e incluso dentro de la estrategia contrainsurgente del Estado, siempre el papel que le fue asignado a la policía, supeditada al ejército, estuvo circunscrita a los centros urbanos. La gran mayoría de las masacres, de las matanzas colectivas, ocurrieron en el área rural, ocurrieron en contra de comunidades campesinas, indígenas, en su mayoría, y entonces son acciones, actos, donde directamente pues, el ejército estuvo involucrado en la planificación y en la ejecución de esos actos. Rionera es una aldea del municipio de Rabinal, Baja de la Paz. Río Negro sufrió alrededor de 5 masacres. Cuando era niño, tenía como 8 o 9 años aproximadamente, existía una política de tierra arrasada, quitar el agua al pez, que son planes militares utilizados durante el conflicto armado. Y como en Río Negro hay una lucha por la tierra, entonces era más fácil jalar estas comunidades dentro de estas políticas o los planes para, con una excusa perfecta, decirle que estos fueron guerrilleros. When the Río Negro community was relocated to make way for a dam, and their community was actually flooded. So, you know, the men had been already disappeared. This was a community mostly of women and children and elders. And they had already been relocated. They didn't want to relocate yet again to make room for this dam. So they protested. The army decided that they were insurgents. Also, the fact that so few survivors are there in this community from this massacre brings together a lot of elements of both genocide and also environmental injustice, right? La familia se entera porque llegan a la casa donde él vivía con nuestra madre y supuestamente los mismos que lo habían secuestrado. Y allí se hizo evidente pues, su captura. Allí ingresaron a la casa, hicieron destrozos, actuaron violentamente incluso contra mi madre. No la hirieron, pero sí la golpearon, la amordazaron. Y en ese momento pues, fue cuando nos enteramos
como familia de su captura. A mediados de los años 90 se inicia un proceso de paz que lleva a la firma de un acuerdo en 1996, ¿no?, que pone fin efectivamente a la guerra, pero que deja pendientes una serie de temas, incluyendo la justicia para las víctimas, la reparación para quienes sufrieron los atropellos de los regímenes, dictatoriales, y se forma una comisión de esclarecimiento histórico en Guatemala que concluye, entre otras cosas, con el hallazgo de que el 93% de las víctimas de la guerra fueron resultado de la acción del Estado. Y más o menos un 3% fueron resultado de acciones de la guerrilla. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico estimó que durante el conflicto armado interno hubo más de 200.000 víctimas en este país, entre ellos más de 45.000 personas detenidas desaparecidas. La idea de estos casos es precisamente, entre otras, aparte del acceso a la justicia, es que también estos casos se conozcan, ¿verdad? Usted sabrá que Guatemala es conocida, esta parte de sus últimos 50 años de historia, pues con esta parte de la historia negra por los 36 años de conflicto, de un genocidio silenciado o silencioso, ¿verdad? Todavía muchos guatemaltecos dudan si es cierto eso que se dice muchas veces en las audiencias de las masacres. Dudan, pero dudan en buena parte porque se ha logrado mantener el terror que se implementó en aquella época. Se ha logrado mantener todavía 15 años después de la paz, ¿verdad? Mucha gente, usted va a las audiencias y los testigos todavía tienen mucho temor de llegar ante un juez y enfrentar al victimario. Entonces, es importante este tipo de eventos a efecto de que la historia se conozca y se conozca lo más objetivo. Sí, en Guatemala se han hecho inmensos esfuerzos por recuperar la memoria. Uno de ellos, muy importante, fue liderado por la Iglesia Católica, fue el proyecto REMI, en el cual pues muchos miembros de la Iglesia ayudaron a recabar testimonios y a reconstruir la historia. Este informe fue mucho la base para el informe de Naciones Unidas, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que también reconstruye, recupera mucho la memoria reciente de este país. Sin embargo, ambos informes estaban construidos sobre todo sobre las voces de las víctimas, los testimonios de quienes sufrieron las graves violaciones a los derechos humanos. En ambos, las voces de los perpetradores eran muy pocas, no quisieron acercarse a la comisión o al REMI a declarar, y tampoco se tuvo acceso a documentos a pesar de reiteradas y múltiples peticiones por parte de los señores comisionados. No se accedió a documentos que hubieran podido presentar la otra mirada de lo que ocurrió. El hallazgo de los archivos de la Policía Nacional justamente complementa esto. Es la historia desde los informes, no las voces, pero sí los informes suscritos por uno de los entes de los cuerpos de seguridad que operaron durante la guerra y que recoge de una forma casi que cotidiana, porque la policía informa diariamente de lo que ocurre, varios sucesos, documenta varios de los sucesos que ocurrieron durante el conflicto armado. Este archivo contiene órdenes, contiene
mandatos, contiene descripciones de acciones, contiene información sobre seguimiento a individuos concretos que luego sabemos fueron ejecutados, detenidos, torturados por las fuerzas del Estado. De manera que el archivo histórico de la Policía Nacional ofrece una inmensa documentación para esclarecer la historia de la guerra civil en Guatemala. Es un archivo administrativo que lo registra todo, que deja constancia absolutamente de todo el quehacer cotidiano, día tras día, mes tras mes, año tras año, de la Policía Nacional. Y eso precisamente es lo que permite que tantos elementos propios de la memoria histórica puedan recogerse, puedan recuperarse dentro de la gama más amplia de factores y elementos que componen la memoria histórica de un pueblo y de un país. The discovery, the accidental discovery of these police archives is tremendously significant inside Guatemala because for so long the survivors of the massacres, the family members of those who disappeared, and many, many other affected communities and people inside Guatemala had nothing, no information about what had happened. And the government and the state institutions within the government, the army and the police and the intelligence services, was able to continually deny and stonewall and lie about what they knew about what had happened. So the police archive comes along as the first real confirmation in official documentation of the crimes that affected citizens, people knew had happened, but had never been able to verify or corroborate through a record of any kind. So first and foremost, I think the police archives are critical to the ongoing human rights investigations. They're critical to what we call in Latin America the recovery of historical memory, not only for the families themselves, people who, in the case of the disappeared, for example, never had any remaining evidence of how their beloved one was snatched off the face of the earth and disappeared forever. So it's something that is tremendously important on the individual level, but also on the social level. I mean, that's what recovery of historical memory is about, is helping illuminate or shed light on a part of the country's most painful history, which for so long has been silenced. La información que aporta el archivo histórico a la investigación de los casos viene a confirmar en la gran mayoría de casos las historias contadas por los testigos. Muchas veces se ataca la memoria de los testigos. ¿Cómo es posible que 20 o 30 años después un testigo se recuerde de ese hecho? Pero es increíble cómo lo que ha venido relatando 10, 20 o 30 años después de los hechos el testigo es casi como que copiado literalmente de los documentos en los que hemos encontrado en los desclasificados de Estados Unidos, pero también en los archivos históricos de la Policía Nacional. The military documents that have come out since the end of the conflict are very few and far between, and for the most part, military records have only emerged as a result of leaks, internal and unauthorized leaks. So there's been just a tiny handful of very special and important documents. One is the infamous military logbook that chronicles a set of captures and disappearances of leading social activists and people on the left in Guatemala in 1983 and 84 and 85. La historia empieza por acá porque el historiador Edeliberto Cifuentes Medina, haciendo la inspección del edificio, se ubica más o menos en este sector y ve a través de todas estas ventanas una gran cantidad de paquetes de documentos. Entonces entra por esa puerta donde dice área histórica y al entrar obviamente ve
muchísimos más, miles y miles de documentos, le pregunta a la oficial a cargo y ella le contesta: este es el archivo histórico de la Policía Nacional. The Guatemala Police Archives is the largest intact police archives that has ever been found in Latin America, and frankly, one of the largest in the world to be made available for the purposes of settling what really did happen in a country. Ustedes pueden apreciar las condiciones en las que estaba este archivo. 5 de 6 locales ya la documentación fue levantada. Tenemos el reto de levantar esta documentación. Aquí debe pasar por el procedimiento de inventario para separar lo que corresponde a cada uno de los archivos. La otra cosa es que si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la documentación está en paquetes. Este fue un trabajo muy importante que hizo personal de la Policía Nacional a cargo del archivo y tiene la lógica de la búsqueda de documentos que les requieren. También es importante, si lo puedes tomar ahí, ¿sí?, bien, el tipo de daño, ¿verdad? Daño por ratas, por humedad. El excremento del murciélago es muy contaminante, pero aún así la gran mayoría de la documentación es recuperable, en un 98%. Por ejemplo, acá pueden observar ustedes que los documentos son susceptibles de ser perfectamente trabajados. Vamos a movernos un poquito hacia allá. Aquí faltan años y años de trabajo. Sí. Pues un poco esto también sirve para ver la dimensión de lo que es este archivo. Esto es hablar de 80 millones de hojas de papel. Las cajas estas que ven por acá ya es un trabajo inicial con esta documentación. Tenemos todo un sistema de información montado desde hace casi 2 años aquí en el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Tienen muchos estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, a hacer investigaciones para sus tesis, para sus maestrías, sus doctorados. Para todos ellos y para todas las investigaciones de búsqueda de información dentro del archivo, tenemos un sistema de información preparado que tiene tanto las imágenes digitalizadas como bases de datos, como documentos de referencia, como etcétera, montado dentro de una intranet. Adicionalmente, el paso que acabamos de dar ahora es poner las imágenes digitalizadas en línea. El financiamiento de este proceso viene exclusivamente de gobiernos europeos. Ya hemos recibido el apoyo de Suiza, Suecia, Holanda, País Vasco y la Generalitat de Cataluña. También hemos recibido un apoyo importante de Alemania a través de la embajada y a través de instituciones alemanas que trabajan en Guatemala, ahora agrupadas en torno a lo que conocemos como GIZ. No hay recursos del Estado. Sí, desde que se hizo ya accesible al público la información digitalizada en este archivo, archivo empezó a ser consultado prioritariamente por el Ministerio Público. El usuario número uno de la unidad de acceso a la información de este archivo son los fiscales del Ministerio Público y también querellantes, en su mayoría familiares de víctimas de desaparición forzada que se han acercado en busca de información. A partir de ese momento, los documentos del archivo empezaron a jugar un papel muy importante. El caso Plan de Sánchez, por ejemplo, una de las personas alegaba que él no se encontraba de servicio en ese momento. La prueba finalmente no se aceptó, pero con documentación del archivo se hubiera podido demostrar que esta persona había vuelto a trabajar antes de lo que mencionaba en su defensa. Ese es un ejemplo del valor de los documentos del archivo. Estos informes han servido de base para juicios y hay condenas ya, por ejemplo, la condena
en el caso de Fernando García, por desaparición forzada, donde tanto los documentos como peritajes que se realizan sobre estos documentos han sido una prueba fundamental. El caso número uno, y ese es el número de registro que tiene, es el de Fernando García. En una de las primeras visitas que hicimos varios activistas de derechos humanos al archivo, nos encontramos con la sorpresa que sobre un promontorio de papeles estaba una hoja, una carta, en la que Jorge Alberto Gómez, jefe del cuarto cuerpo de la policía, le pedía al director general de la policía que le diera un reconocimiento a cuatro agentes por haber detenido a dos delincuentes subversivos el 18 de febrero del 84 en la Tercera Avenida y Séptima Calle de la Zona 11, a las 11 de la mañana. Entonces, todo cuadraba. No estaba el nombre de Fernando García, pero por el testigo que se había, quien acompañaba a Fernando, que se había fugado y que había dado su testimonio, sabíamos que la detención había ocurrido ese día, en esa esquina, a esa hora. O sea, todo cuadraba perfectamente. Y alrededor de ese documento empezaron a buscarse más y más documentos. Yo diría que más o menos 3 años más tarde, para el 2008, ya no había un documento, que era ese. Había 440 más o menos documentos. Y con esos 440 documentos interpusimos una denuncia contra los cuatro agentes de la policía. Logramos la captura de dos. Para el momento de la sentencia, el número de documentos alrededor de la desaparición de Fernando había llegado casi a 700. The first thing we did was try to understand the organization and history of the police. Out of that, we then said we should have the following big blocks of records that correspond to the various offices of the police. When we had done that, and that took a while, we then said, okay, within each of these, how did they organize their records? A big breakthrough came when the project team suddenly realized that we could understand the huge card file that was in the police archives. We knew the card file was coming from the detective corps, and we could begin to see that on each card, and there was a card on every person or group that was, quote, of interest, unquote, to the police detectives. And we could see that on each card, there was sort of a file code and then a little brief few words about a document. And suddenly the project understood that those were documents that were in file cabinets, had not been bundled, had not been taken out, and that they were in the order that was represented on the cards. And suddenly we began to be able to take a card that was on a person, look at the coding on the card, and get to the document the card referred to. It was a big breakthrough because suddenly we had thought our way into the heads of the detective corps. We understood how they were using their file cards, and we could get to the documents. It was a major, major breakthrough for us. Por ejemplo, aquí. Esa investigación quiere decir sujeto a investigación. En todos estos casos, estoy hablando de personas que estaban sujetas a investigación. O sea, la investigación criminal que en Guatemala, por muchos años, por décadas, se ha debido llevar adelante casi solo sobre la base de testimonios, de testigos, y si no hay testigos, no hay juicio, resulta que de pronto se aportan otras fuentes importantísimas, porque también están los resultados de las exhumaciones realizadas por los antropólogos forenses. Esas exhumaciones, esas fosas comunes han arrojado información importantísima y sobre todo prueba científica. Pero a eso se suma ya desde en los últimos 2 años también los documentos de este archivo histórico de la Policía Nacional. Esta organización surge por una necesidad de familiares de las víctimas
porque estaban queriendo dar con el paradero de sus familiares que habían sido desaparecidos o poner en evidencia casos de grandes masacres que habían ocurrido en la época más dura del conflicto armado. En el interior del país, que hay mayores referentes acerca de la ubicación del cementerio clandestino o de quiénes eran las víctimas, venimos trabajando desde 1992 y hemos realizado un poquito más de 1.300 investigaciones y hemos recuperado ahí alrededor de 6.000 osamentas, cuerpos, eso en el interior. Pero nos quedaba pendiente otra parte, que es qué pasaba con todos los desaparecidos de los centros urbanos, sabiendo que habían desaparecido a muchísimos estudiantes, a periodistas, a sindicalistas o de cualquier otra índole, que simplemente lo que se sabía era que estaban desaparecidos. Y nos dimos cuenta, haciendo el registro de los libros del cementerio de La Verbena, que es el cementerio donde llegan a parar todos los cuerpos de los no identificados, y a partir del año 76, este es el cementerio donde llegaban todos los cuerpos no identificados. Entonces, hay un incremento muy fuerte entre el año 81 al año 83 de cuerpos no identificados. Entonces, aquí es donde nosotros generamos como hipótesis que el propio sistema se estaba encargando de desaparecer esos cuerpos. Al no, los cuerpos eran, las personas eran detenidas, llevadas a un centro de detención, donde eran interrogadas, torturadas, finalmente ejecutadas, y simplemente los cuerpos los tiraban en las calles, los barrancos, una cuneta, etc. Y después se llevaban a la morgue, les hacían la autopsia, pero no se identificaban, entonces quedaban enterrados como XX. Well, my name is Freddy Pecciarelli. I am the executive director of the Guatemalan Forensic Anthropology Foundation, and we are driving to a municipal cemetery called La Verbena. It's in Zone 7. This is the third one, the third well, bone well, ossuary, that we're gonna begin exhuming soon. And what they're doing now is they are, see, this has all been excavated by us, because initially there was the well only went around where you see those plastic bags. Yeah. What we've done is we've excavated an area of about 50 centimeters wider all around it, so that translates into a meter in diameter additionally, except at the top we do a little more because we put this center block border in, which gives stability to the ground so the top of the well doesn't come tumbling down. Once we get to the level of the bodies, the way we work is that we excavate, or our excavators excavate a meter lower than the bodies are. And they'll do that so that the archaeologist will then go down and they can work from the outside, you know, standing on the outside, mm-hmm, over the bodies. So they can work on the bodies. The bodies will be about waist high to them. Once they exhume all of the bodies and they get to the ground level again, the excavators go in and do the same thing they're doing here, and they'll do this till we get to the bottom. Todos los las bolsas que se ven acá, que tienen, cada una está registrada con un número, contienen 20 registros cada una, y digamos todo esto que se puede ver acá es lo que está pendiente de análisis. Se determina estatura, edad, sexo, y si se puede determinar causa de muerte, pues se establece, ¿verdad? El informe se tiene que dibujar el tramo, así como se ha dibujado aquí. En color rojo las fracturas circunmortem y en color azul la pérdida de tejido óseo provocada por el trauma. El trauma que se encontró en este cráneo, que es una herida de proyectil llamada de fuego. Y en el año 81, en un año
en donde pues el auge de la desaparición, el conflicto era terrible, ¿no? Pero afortunadamente pues mi familia no sufrió ningún tipo de estos vejámenes, ¿no? Pero ahora que tengo la oportunidad de trabajar con los familiares, pues de cierta manera estoy viviendo el conflicto, ¿no? Con tantas historias que te cuentan, realmente es duro, ¿no? Y pues realmente no, como te digo, me he vuelto tan humana del escuchar a tanta gente, ¿verdad? Que tiene la necesidad y que tiene la confianza, la esperanza de poder, la esperanza depositada en nosotros, en que nosotros podamos encontrar a su familiar. Entonces, realmente todas las personas que trabajamos acá, pues tenemos bien puestos los pies sobre la tierra y sabemos para quién y por qué trabajamos. On March 22, 2012, I was part of a team from the University of Oregon that had the privilege of attending a press conference organized by Freddy Pecciarelli of FAFGE, in which the remains of three young men who had been executed in the armed conflict, their remains were handed over to family members. And the FAFGE had been instrumental in exhuming and identifying the remains of these three young men. The FAFGE in Guatemala City has a forensics genetics lab that is top-notch, state-of-the-art. And the lab has received more than 4,000 saliva samples. This laboratory receives samples taken from the relatives of the disappeared. In this lab, DNA is extracted from saliva samples and then compared or matched with the bone samples exhumed from the various mass graves that have been discovered. FAFGE has put online on YouTube some wonderful educational videos that help explain their work and how these pieces of the puzzle are coming together. Vea, yo pienso que lo más importante en este contexto, trayendo a cuenta a la Fundación de Antropología Forense, es de que miles de desaparecidos en este país durante la época de la guerra tengan confianza en acercarse a la Fundación para presentarles o que les practique el examen del ADN, puesto que con esta información ellos podrán tener una información científica que puede permitir que muchos puedan ser identificados y muchas familias puedan recuperar los restos de sus familiares. Ana Carla Eri Castilla, soy directora del Archivo General de Centroamérica, que tiene bajo su responsabilidad al Archivo Histórico de la Policía Nacional. Cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, puede conectarse y tener acceso a esos documentos. Creemos que con esto el derecho a saber se ve respaldado,
puesto que las personas van a poder conocer por sí mismas, sin intermediación de nadie más, el contenido de los documentos y así formar sus propias opiniones. Creemos que con eso se contribuye a fortalecer el debate y las interpretaciones de la historia reciente del país. No hay ninguna duda que desde el punto de vista histórico, antropológico, sociológico, cultural, por donde lo veamos, este archivo puede hacer contribuciones enormes para esclarecer esa historia, para conocer ese pasado y, repito, para entender mucho de por qué somos como somos los guatemaltecos. The fact is that they are an unbelievably rich source of historical information about the country's past and so many aspects of the country's past, about the way criminality was dealt with, about the way internal security was addressed. And again, these are documents going back to the late 19th century. So I think that beyond their human rights purposes, there will be a wonderful kind of mining of these records by students, by universities, by historians, by journalists. And they'll serve all kinds of purposes to look at the history of Guatemala. Vean, yo creo de que lo más importante es que se conozca la verdad histórica. No es posible ocultarle a las nuevas generaciones lo que sucedió, ni darles interpretaciones sesgadas. Y yo soy de la opinión que esta etapa histórica debe conocerse. Las nuevas generaciones deben conocer realmente la verdad de lo que en este país sucedió. ¿Con qué objeto? ¿Para ser masoquistas? No, simple y sencillamente que no porque se repita. No vuelva a repetirse. Que no repita. Especialmente para la familia de Sergio, es dignificarlo a Sergio, darle una cristiana sepultura como son nuestras costumbres acá en Guatemala.